Están peleando la fiscalía departamental. Recording in progress.
Ya, buenas noches, jóvenes. ¿Se escucha? Sí. Doctor, buenas noches. ¿Os escucha despacio? Se escucha bien, doctor. Ya, perfecto. Hoy día vamos a hablar acerca de los accidentes cerebrovasculares. La última parte que nos había, que habíamos postergado en la clase anterior. Se ve, ¿no, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Bueno, vamos a hacer, hemos hablado acerca de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, donde está la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral. Y hemos hablado también acerca de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, donde están las embolias, las trombosis, los infartos lacunares, etcétera, etcétera. Vamos yendo parte por parte. Esta es una diapositiva que ustedes ya la conocen. Y habíamos dicho que los accidentes cerebrovasculares isquémicos son aquellos, o mejor dicho, están clasificados como trombóticos. Trombóticos se llama cuando dentro de la arteria, como están viendo acá, se depositan placas ateromatosas que obstruyen el interior de la arteria. Y al obstruir el interior de la arteria, vean ustedes, hacia distal van a producir una isquemia cerebral, un infarto isquémico. Este es el accidente cerebrovascular isquémico trombótico. Más que todo se presenta en personas, en adultos mayores, en ancianos y en aquellas personas que tienen unas irregularidades con el consumo del colesterol. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto. Otra clase de accidente cerebrovascular isquémico es el embólico. El embólico. Como dijimos en la clase anterior, las embolias cerebrales se producen por émbolos, por coágulos, que generalmente parten de las cavidades izquierdas del corazón. Generalmente parten de las cavidades izquierdas del corazón. Recuerden que fuentes embolígenas como factores cardiogénicos están la fibrilación auricular y el infarto agudo de miocardio, entre otras. Estas patologías van a generar trombos, coágulos dentro del corazón, repito, en las cavidades izquierdas, y a través de la circulación sanguínea van a ir, como están viendo acá, hacia la circulación sanguínea cerebral, produciendo una obstrucción. Y esa obstrucción hacia distal, como están viendo ustedes, que produce un infarto isquémico. Ya esta clase de accidente cerebrovascular isquémico se conoce con el nombre de embolia cerebral, embolia cerebral. La otra clase de accidente cerebrovascular isquémico es aquellos infartos isquémicos por hipoperfusión cerebral. Hipoperfusión cerebral. ¿Cuándo vemos esta hipoperfusión cerebral? Cuando hay paros cardiorrespiratorios, paros cardíacos. Cuando hay hipotensiones arteriales severas. Cuando existe, escúchenme bien, bradicardias importantes, bradicardias extremas. Entonces, en estas circunstancias, el corazón no bombea una adecuada sangre hacia la circulación sanguínea cerebral, produciéndose estos infartos isquémicos cerebrales llamados por hipoperfusión cerebral. Y también, ¿qué otros accidentes cerebrovasculares podemos ver? Los infartos lacunares. Los infartos lacunares, su nombre dice, infartos chiquititos, son pequeñas lagunas. Son pequeños infartos isquémicos pequeñitos que pueden medir hasta 10 milímetros. Son tan chiquitos, jóvenes, que algunas veces cuando miden 2, 3 milímetros, 2 o menos, o 1 milímetro, no se pueden
ni siquiera ver en la tomografía cerebral. Cuando estos infartos isquémicos lacunares son muy pequeñitos, de 2, 3 milímetros, repito, no vamos a poder ver en la tomografía cerebral. Infartos isquémicos lacunares, lagunas pequeñitas quieren decir. Y estos infartos lacunares jóvenes se presentan en lugares específicos del encéfalo, en lugares específicos del cerebro, y por lo tanto también producen sintomatología específica. ¿Cuáles son estos lugares? ¿Cuál es esta sintomatología? Estos infartos lacunares se pueden presentar en el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Cuál creen que sea la clínica? Pues estoy hablando brazo posterior de la cápsula interna. Hemiparesias contralaterales. Puras. Se van a presentar solamente hemiparesias contralaterales puras, sin otra clase de alteración. También mencionarles, y me estaba olvidando, que los infartos lacunares, como son tan pequeñitos, jóvenes, no, generalmente no producen alteración de la conciencia. Generalmente no producen alteración de la conciencia. Entonces, en primer lugar, ubicación, brazo posterior de la cápsula interna. Segundo lugar, el tálamo óptico. Cuando estos infartos lacunares se ubican en el tálamo óptico, ¿qué clínica llegará a tener el paciente? Ya saben ustedes. Síndromes sensitivos puros, muy bien. Hipoestesias, hemihipoestesias, hemihipoalgesias contralaterales, muy bien. Segundo lugar, tálamo óptico. Tercer lugar, se puede presentar en la protuberancia, en el tronco cerebral y específicamente en la protuberancia. Cuando esos infartos lacunares se ubican en la protuberancia, tiene una clínica también específica. Dos clases de manifestaciones clínicas. Uno, pueden presentar una ataxia más una hemiparesia. Una ataxia más una hemiparesia. Contralateral, una ataxia más una hemiparesia contralateral. Esa es una clínica. La otra clínica que también se puede presentar es un cuadro que se conoce con el nombre de disartria mano torpe. Disartria mano torpe. Quiere decir que el paciente está disártrico y también tiene una torpeza motora de su mano. Contralateral, disartria mano torpe. Bien, estos infartos lacunares que hemos descrito, jóvenes, que tienen una localización específica y una clínica específica, se producen generalmente por una hipertensión arterial. Una hipertensión arterial. ¿Y qué produce la hipertensión arterial? En el interior del vaso sanguíneo, comprendan que estos vasos, como son estos infartos chiquititos, estos infartos isquémicos se van a presentar en vasos también de pequeño calibre, vasos de pequeño calibre. Y en estos vasos, en estas arterias de pequeño calibre, ¿qué hace la hipertensión arterial? Va produciendo en el interior de estas arterias pequeñas, va depositando tejido lipohialoideo, tejido lipohialoideo. Y a la manera de unas hojas de tela de cebolla, o a la manera de una espiral, si quieren ustedes, va poco a poco llenando el interior del vaso con tejido lipohialoideo. Y a este proceso se conoce con el nombre de lipohialinosis. Perfecto. Ya hemos hablado entonces del cuarto accidente cerebrovascular isquémico. Y finalmente, vamos a hablar del quinto accidente cerebrovascular isquémico, que son las crisis isquémicas transitorias.
Yo las estoy representando con este signo que significa, como ustedes ven, advertencia, peligro. ¿Y por qué es peligroso las crisis isquémicas transitorias? Se llaman SID, crisis isquémicas transitorias, o en inglés TIA. ¿Qué quiere decir TIA? Transitorio isquémico ataque, es decir, es un ataque isquémico transitorio que es lo mismo que crisis isquémica transitoria. ¿Qué son las crisis isquémicas transitorias y por qué son peligrosas? La gente, jóvenes, la gente lo conoce con el nombre común de preembolia. Nosotros somos médicos. Nosotros somos médicos, no podemos hablar de preembolia. Feo, ese término no está en el léxico médico, no está. Se llama crisis isquémicas transitorias. ¿Y a qué se llaman crisis isquémicas transitorias? Cuando existe una disfunción neurológica, su nombre dice transitoria, que dura segundos a minutos, En teoría puede durar hasta 24 horas. Pero en la práctica dura segundos a minutos. ¿Y en qué consiste esta disfunción neurológica? El paciente, durante algunos segundos o minutos, puede tener qué manifestaciones clínicas, las que ustedes conocen, hemiparesias, que también, afasias, que también, hemianopsias. Y hay que aumentar, jóvenes, hay que aumentar también, como otra sintomatología, ceguera monocular, se llama amaurosis fugax, ceguera monocular, es decir, de un ojo, indolora, no duele. Amaurosis fugax, quiere decir que fugazmente se va a presentar una ceguera, ¿ya? Fugazmente. Y como todo accidente cerebrovascular isquémico transitorio, repito, dura segundos a minutos. ¿Y cuál es la característica también? Después de estos segundos o minutos, el paciente se recupera totalmente, completamente. Es decir, que no deja secuelas. No hay secuelas. ¿Ya? A esto se conoce con el nombre, repito, de crisis isquémicas transitorias o en inglés TIAs. ¿Y por qué el signo de advertencia que les he colocado en la diapositiva? Porque, jóvenes, una crisis isquémica transitoria, cuando se presenta, ¡ojo! El paciente corre un alto riesgo que en los próximos días, semanas o meses, si no es tratado, va a ser una verdadera embolia cerebral. Es decir, es una advertencia. Si diagnosticamos las crisis isquémicas transitorias, tenemos que tratarlas, porque si no las tratamos, el paciente va a hacer una embolia cerebral en los siguientes días o en las siguientes semanas o meses. De ahí la importancia de las crisis isquémicas transitorias. Las crisis isquémicas transitorias, les hacemos la tomografía y como es una crisis isquémica transitoria, es normal, porque la isquemia ha durado solamente segundos a minutos. La tomografía cerebral es normal. Por favor, entonces, vea los accidentes cerebrovasculares que corresponden el 80-85% del total de los accidentes cerebrovasculares. Recuerden que el 15-20% son hemorrágicos. De este 80-85% de los accidentes cerebrovasculares, miren, son 5 clases de accidentes cerebrovascular isquémico. Muy bien. Continuemos. Esto ya hemos visto en la anterior clase. La clínica. ¿Cuál es la clínica? Ya hemos visto dependiendo qué arteria es la que está o va a obstruirse, recuerden, pero en forma global podemos decir que la clínica de un accidente cerebrovascular isquémico, como todo accidente cerebrovascular, tiene que tener un comienzo agudo. ¿De acuerdo?
un comienzo agudo. Y ese comienzo agudo, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener? Lo más frecuente, repito, depende de la arteria obstruida que hemos hablado en la anterior clase. Pero lo más frecuente, ¿qué clínica o qué focalidad neurológica va a tener el paciente? Los focos neurológicos, las clínicas neurológicas más frecuentes, ¿cuáles son? Hemiparesias contralaterales, hemianopsias contralaterales o afasias. Y hablamos de afasias, les recuerdo cuando la isquemia se va a producir en el hemisferio cerebral dominante. Para los diestros, el hemisferio cerebral dominante es el izquierdo. De tal manera que si hay una isquemia en el hemisferio izquierdo, también existen posibilidades de presentarse isquemia cerebral, es decir, perdón, afasia, afasia. Bueno, ese es un resumen porque ya en la anterior clase hemos visto más detenidamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un accidente cerebrovascular? Sin duda, el pilar número uno es la tomografía cerebral. La tomografía cerebral. Y en la tomografía cerebral, ¿cómo vemos la isquemia, los accidentes cerebrovasculares isquémicos? Ojo, un detalle muy importante. En las primeras 24 a 48 horas, no se ve absolutamente nada en la tomografía cerebral. No hay nada, no hay nada. Como están viendo acá, no se ve nada. Puesto que recién a las 24 o 48 horas, después de 48 horas de haberse iniciado el accidente cerebrovascular, repito, después de 24 a 48 horas, recién se va a ver esa mancha negra que en tomografía llamamos hipodensidad. Se ve una hipodensidad. Acá vean, comparen ahí y comparen, ahí está normal, y comparen esa tomografía después de 24 a 48 horas. Ven una hipodensidad, en este caso a nivel de la cerebral media. Entonces, este es un detalle, jóvenes, que tienen que tomar muy en cuenta. A diferencia de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos se ven inmediatamente. El paciente hace una hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea, le llevan al tomógrafo, inmediatamente, ese mismo momento, se ve la sangre. En cambio, la isquemia cerebral, no. La isquemia cerebral recién se ve después de 24 a 48 horas. Un detalle muy, muy importante, jóvenes. Yo cuando estoy en clases les digo, pero si es una tomografía normal, y este paciente está hemiparético, y la tomografía, entonces vamos a hacerle una tomografía mañana o pasado mañana, y ahí vamos a ver la isquemia cerebral, como estamos viendo acá. Entonces, el pilar fundamental para llegar al diagnóstico de accidentes cerebrovasculares isquémicos, la tomografía cerebral. Pero que también realizaremos como parte del diagnóstico de un accidente cerebrovascular. Tenemos que pedir laboratorios, ¿no es cierto? Tenemos que pedir glicemia. No se olviden que la diabetes es un factor de riesgo de accidente cerebrovascular. No se olviden que la hipercolesterolemia también es un factor de riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Qué también vamos a pedir? Si dentro de las embolias, la fuente más importante, ¿de dónde es? ¿Dónde parten los coágulos, los émbolos? De las cavidades izquierdas. Del corazón, cavidades izquierdas del corazón. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Electrocardiograma y ecocardiografía. Electrocardiograma, buscando arritmias cardíacas. Recordarles que la arritmia cardíaca más embolígena es la fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Hay otras arritmias cardíacas que también pueden ser embolizantes, pero esta es la más frecuente, la fibrilación auricular. ¿Por qué vamos a hacer ecocardiografías? Buscando si existen en las cavidades izquierdas trombos, si existe
émbolos en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo. ¿Qué también vamos a hacer? Algunas veces, jóvenes, se pueden desprender placas ateromatosas de las carótidas, y estas placas ateromatosas, a través de la circulación sanguínea, van a ir a obstruir las arterias cerebrales. Por lo tanto, parte del estudio también, ¿qué es? Pedir un Doppler carotidio o una angiotomografía de vasos del cuello. Una angiotomografía o un Doppler carotidio. Más fácil es realizar un Doppler carotidio de las carótidas y de las arterias vertebrales. ¿Qué buscando? Buscando si hay obstrucción en el interior de estas arterias. Bueno, ¿qué más? Diagnóstico. Ahora sí vamos a hablar acerca del tratamiento. Vamos a hablar acerca del tratamiento y vamos a ir haciendo el tratamiento con ustedes. Ustedes me van a decir qué es lo que debe hacer y yo les voy a dar el nombre correcto del tratamiento. Miren, vean por favor, vean la aurícula izquierda. Ven, no sé si pueden ver una mancha negrita en la aurícula izquierda. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Ese es un émbolo, ese es un trombo intracavitario en la aurícula izquierda. Miren, por favor, qué pasa con este émbolo, qué puede ocurrir. Este émbolo, miren, a través de la circulación, aorta, carótidas, va a ir a obstruir, ejemplo, la arteria cerebral media, por ejemplo, ¿ya? Ya. Entonces, que sería ideal, ideal hacerle a este paciente. Perdón, antes. Esta embolia, lo que va a hacer es tapar la arteria. ¿Y qué va a producir? Una isquemia. Vamos a tratar, ¿qué tratamiento trataríamos o tendríamos que hacer para evitar esta isquemia? ¿Qué creen? ¿Un fibrinolíticos? Fibrinolíticos, trombolíticos también se llama. Tenemos que destruir, jóvenes, ese coágulo. ¿Y ese coágulo con qué vamos a destruir? ¿Con qué lo vamos a destruir antes que se presente el infarto cerebral? El tratamiento trombolítico, como vamos a ver un poquito más adelante, se lo realiza con un medicamento que se llama el activador del plasminógeno tisular recombinado. Activador del plasminógeno tisular recombinado, pero jóvenes, hay que colocar este medicamento en la vena, pero antes que se produzca el infarto cerebral. Es decir, que tenemos que colocar este medicamento en un tiempo máximo hasta las 4 horas y media, máximo, porque ya después de las 4 horas y media ya se va a establecer el cerebral. Y si el paciente tiene una isquemia, un infarto cerebral, ya no hay nada que hacer. Entonces, el tratamiento trombolítico tiene una ventana terapéutica hasta las 4 horas y media. Más allá, no sirve. ¿Qué otro tratamiento también podemos realizar en el intento de destruir o sacar ese trombo, ese émbolo que está dentro de la arteria? Este procedimiento se conoce con el nombre de embolectomía. A través de una angiografía, como vamos a ver enseguida, se llega hacia el embolo y se extrae como un tirabuzón, como un sacacorchos, se lo va sacando el émbolo, este trombo. Y el procedimiento se conoce con el nombre de embolectomía. Y la embolectomía también tiene su ventana terapéutica, jóvenes. Hay estudios que anteriormente se decía hasta las 6 horas,
Pero hoy en día también hay estudios, les mencionaba, que demuestran eficacia hasta la... Bueno, este es el tratamiento ideal, jóvenes, cuando hay pues una embolia, ¿ya? O hacer trombólisis o hacer una embolectomía, ¿ya? Muy bien. Ya supongamos que hemos sacado el, o hemos... hecho una fibrinólisis o trombólisis, que es lo mismo, ya, y el paciente se ha recuperado, felizmente hemos entrado dentro de la ventana terapéutica. ¿Qué tratamiento también vamos a hacer? ¿Habrá que hacer algún otro tratamiento? Ojo que esto no es anticoagulante, este es fibrinolítico, el activador del plasminógeno tisular. Sí se da anticoagulantes, jóvenes, pero los anticoagulantes no destruyen el émbolo, como están viendo. ¿Saben para qué se da anticoagulantes? En forma profiláctica, como decía una de sus compañeras. ¿Para qué? ¿Para qué creen? Para evitar la formación de un nuevo trombo. Prevenir la formación de coágulo. Correcto. Para que en las cavidades izquierdas del corazón no se formen estos trombos cardíacos. Para eso se dan anticoagulantes, para evitar, para, se da en forma profiláctica, para evitar que no se formen Doctor, no se lo escucha, doctor, disculpe. Recording stopped. Recording in progress. ¿Se escucha? Sí, doctor. Espérenme un ratito, por favor. Espérenme un ratito. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Les decía, a veces los accidentes cerebrovasculares isquémicos tienen como causa placas ateromatosas en las carótidas internas o en la bifurcación carotídea o en la carótida primitiva. Cuando las carótidas existen, jóvenes, existen placas ateromatosas.
Cuando existen placas ateromatosas, como ven ahí en la diapositiva, pueden obstruir el interior. Y además, miren, de estas placas ateromatosas se pueden desprender pequeños fragmentos que van a ir a migrar a la circulación sanguínea cerebral, produciendo isquemias cerebrales. La pregunta, ¿estas placas ateromatosas van a ser rodeadas por la, o van a, en su interior va a circular sangre? Y a medida que va circulando la sangre y va atravesando estas placas ateromatosas, como están viendo, pues jóvenes, las plaquetas se van agregando, van aumentando el grosor de esta placa ateromatosa. Entonces, la pregunta es, ¿qué tratamiento preventivo voy a dar? Antiagregantes plaquetarios. Entonces, cuando existe obstrucción en las carótidas, por favor, el tratamiento es antiagregante plaquetario. Antiagregante plaquetario. Hay que dar antiagregantes. Dentro de los antiagregantes, como vamos a ver enseguida, el ácido acetil salicílico y el clopidogrel, los más importantes, ¿ya? Pero cuando esta obstrucción de las carótidas, cuando la obstrucción de la carótida interna supera el 70%, es más del 70% la obstrucción, y ha producido clínica neurológica, es decir, es sintomática, jóvenes, aquí ya los antiagregantes no funcionan muy bien. ¿Qué debemos hacer? Abrir la carótida y sacar esa placa ateromatosa. ¿Cómo se conoce? ¿Con qué nombre científico se conoce? Con el nombre de endarterectomía carotide. Abrimos la carótida interna, como les voy a mostrar un video, sacamos toda la placa ateromatosa que está obstruyendo y cerramos la carótida interna. Bien, este es el resumen para que se entienda qué tratamientos realizamos y por qué. Muy bien. Solamente un poquito de detalle teórico. ¿Qué trombolíticos nosotros conocemos? Les he dicho, el activador del plasminógeno tisular. El activador del plasminógeno tisular, el Alteplase. ¿Ya? Ese es el nombre comercial, el Alteplase. Nosotros en el hospital estamos utilizando también otro activador del plasminógeno tisular como el Pennecteplase, pero el que está autorizado por la FDA es el Alteplase. El Alteplase. ¿Qué anticoagulantes disponemos en el mercado? Disponemos de la heparina. Generalmente la heparina se da en los primeros días del accidente cerebrovascular, ¿ya? Pero no hay un trabajo coherente que avale la utilización de la heparina en forma aguda, porque se ha visto que produce en forma aguda mucha hemorragia. Por lo tanto, la anticoagulación profiláctica que nosotros hacemos a nivel mundial es pasando unos días, la diferimos unos días. ¿Y qué utilizamos? Warfarina. Warfarina. Y la warfarina tiene que estar en relación con el tiempo de protrombina, ¿ya? Nosotros generalmente damos warfarina dependiendo del tiempo de protrombina. Tenemos que lograr un tiempo de protrombina o mejor un INR de 2 a 3. De 2 a 3. El INR ustedes saben que tiene una estrecha relación con el tiempo de protrombina. Entonces, cuando anticoagulamos profilácticamente para prevenir nuevas embolias cerebrales, damos warfarina. Basta. ¿En qué dosis? ¿Hasta cuándo? Vamos partiendo de media tabletita y según el tiempo, según el INR, vamos a ver si vamos a aumentar o vamos a disminuir o nos vamos a mantener la warfarina. Repito, ¿qué nivel de INR tenemos que lograr con la warfarina? De 2 hasta 3. No menos, no más.
Bueno, y estos son los nuevos anticoagulantes que han salido en el mercado jóvenes. El Dabigatran, el Rivaroxaban, el Apixaban. Y aumenten un mito, el Edoxaban. El Edoxaban. Estos nuevos anticoagulantes, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, ¿qué ventaja tienen en relación con la warfarina? ¿Qué ventaja? Jóvenes, con la warfarina, si utilizamos warfarina, siempre, siempre hay que pedir periódicamente laboratorio. ¿Qué laboratorio? Ya saben, el INR, ¿ya? Siempre. En cambio, con estos nuevos anticoagulantes, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, no se pide periódicamente. Muy rara vez se pide el laboratorio. Es más, con la warfarina, la dosis varía de acuerdo al INR. En cambio, con el Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, es una dosis única, única. Por ejemplo, con el Rivaroxaban, se da una tabletita de 20 miligramos por día. Con el Apixaban se da 5 miligramos, una tabletita de 5 miligramos cada 12 horas. Es una dosis estándar, donde no tiene nada que ver el INR. Es una dosis única, estándar. Repito que con la warfarina la dosis va a depender del resultado del INR. ¿Qué otra ventaja tienen estos anticoagulantes nuevos en relación a la warfarina? Que no tienen mayores interacciones medicamentosas. En cambio, la warfarina tiene muchas, muchas interacciones medicamentosas. Muchísimas. Otra ventaja. ¿Qué ventaja tiene la warfarina? La única ventaja que tiene es, desde luego, que es un buen anticoagulante la warfarina. Pero hay que pedir laboratorios y hay que estar en estrecho contacto con el paciente. Hay que pedirle laboratorios cada 15, cada 30 días hay que pedir. Ya en cambio con el Rivaroxaban, Dabigatran, etcétera, no, lo citamos cada 2, cada 3 meses. Ya no se necesita laboratorios, recuerden. La única ventaja que tiene la warfarina en relación a estos nuevos anticoagulantes jóvenes es que es barato. La warfarina cuesta 50 centavos a 70 centavos una tableta. En cambio, por ejemplo, el Rivaroxaban, ¿saben cuánto cuesta una tableta? 18 a 20 bolivianos cuesta. Entonces, el precio es más económico la warfarina respecto a los otros anticoagulantes. Bueno, sigamos. ¿Qué antiagregantes conocemos? Ya ustedes saben, el ácido acetil salicílico y el clopidogrel. Es un poquito más eficaz el clopidogrel, según los últimos trabajos, ha demostrado un poquito más de eficaz. No es que el ácido acetil salicílico no sea eficaz, es muy eficaz. El clopidogrel un poquito más eficaz. Pero ¿cuál es la ventaja del clopidogrel? Que no es gastrolesivo. En cambio, el ácido acetil salicílico, ustedes saben que a la larga puede producir úlceras gástricas. ¿Cuál es la desventaja del clopidogrel? El precio, 8 a 10 bolivianos una tableta. Se da una sola tableta por día, una tableta de 75 miligramos. ¿Cuál es la ventaja del ácido acetil salicílico? Precio, barato. Una tableta de 500 miligramos cuesta 30, 40 centavos. Es barato. Siempre y cuando el paciente pueda comprarse el clopidogrel, mejor utilizar el clopidogrel. Y de pasito vamos a mencionar que también existen otros dos antiagregantes, como es la ticlopidina, ¿ya? Que se da en una dosis de 250 miligramos cada 12 horas, pero no se lo está utilizando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque produce mucha neutropenia y mucha diarrea, pero sobre todo mucha neutropenia. Y hay otro antiagregante que también está descrito que puede servir como prevención de accidentes cerebrovasculares, como es el dipiridamol. El dipiridamol. Pero en la práctica, les repito, o usamos aspirina, que es el ácido acetil salicílico, o el clopidogrel. ¿Cuánto damos de ácido acetil salicílico? En general, jóvenes, la dosis no está estandarizada a nivel mundial. Puede ser una tableta de 100 miligramos
puede ser una tableta de 500 miligramos, o puede ser una tableta de una media tableta de 500 miligramos. En general, lo que la mayoría de los neurólogos, neurocirujanos utilizamos es media tabletita de aspirina, media tabletita de 500 miligramos. Con el clopidogrel no hay problema. La dosis estándar es una tableta de 75 miligramos por día. Bien. Les decía, ¿qué trombolítico utilizamos? El activador del plasminógeno tisular. El alteplase o activase también se llama, ¿ya? ¿Cuál es la dosis? Tienen que saber, jóvenes. ¿Cuál es la dosis? Primero, la ventana terapéutica. Ya les he dicho, 4 horas y media. 4 horas y media, ¿ya? Más allá no sirve, jóvenes. No sirve utilizar. Por eso hay que estar bien atentos en el diagnóstico de un accidente cerebrovascular. Bueno, ¿cuál es la dosis? La dosis es de 0,9 miligramos kilogramo peso. 0,9 miligramos kilogramo peso. ¿Cómo se administra? Del total de esta dosis, el 10% se administra en el primer minuto, en un bolo. El 10% del total de esta dosis se administra, repito, en el primer minuto, en un bolito. Y el 90% de esta dosis se administra en una hora. En una hora. ¿De acuerdo? Es decir, prácticamente en unos 59 restantes, en total, en una hora. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción del activador del plasminógeno tisular? Convierte al plasminógeno en plasmina, ¿ya? ¿Y qué hace la plasmina? Destruye, degrada a la fibrina en productos líticos, es decir, licúa, llega a lisar, llega a degradar, a licuar, a destruir a la fibrina. Y de esa manera, al destruirse la fibrina, pues ya no hay el émbolo, ya no hay el émbolo. Les voy a mostrar un video de la trombectomía mecánica. ¿Cómo también podemos sacar el coágulo a través de un procedimiento quirúrgico? No se olviden la ventana terapéutica, de 6 hasta 12 horas, de 6 hasta 12 horas. Vean el video, por favor. ¿Qué pasa otra vez? ¿Se está viendo? ¿No? ¿Se está viendo, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Se está viendo, jóvenes? Sí, doctor. ¿Se ha visto, jóvenes? No. ¿Se pudo? ¿Eso no? Me dio entrecortado, doctor. Un poco entrecortado. ¿Otra vez, entonces? Entrecortado, doctor. ¿Dónde?